Hoy día de campo nos detenemos en Campo Alegre, una propuesta muy interesante, familiar. Conozcámosla. Bienvenidos. En el recorrido de nuestro programa por la vereda Campo Alegre, nos encontramos con una familia que ha logrado implementar una nueva alternativa de vida para quedarse en el campo y no tener que salir de sus parcelas debido a las precarias condiciones que le ha tocado vivir al campesino. Veamos qué es lo que hoy nos quieren enseñar. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Permiso. Buenos días. Buenos días. Entrese, buenos días. Llegamos un poquitico tarde, ¿no? No, no importa, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted, señor? Bien, ¿cómo es que es su nombre? Norberto. Norberto, ¿cómo Norberto está mi señor? Bien, ¿y usted? Bienvenido. Gracias, hola. ¿Cómo Alexis, bien, okay. ¿Cómo están, pues? Bien, ¿y usted, Mario? Qué bueno, vea, hasta que vinimos. Por acá. Ya les habíamos contado a ustedes de este programa tan interesante de Día de Campo y nos gustó esta propuesta porque la miramos como una alternativa para quedarse en el campo, buscando opciones. Entonces, yo quisiera como charlar con cada uno. Empecemos con Alexi, pues, y nos ubicamos. Dale, pues. Listo. En este momento estamos ubicados en la vereda Campo Alegre, municipio de Marinilla, a una altura aproximada de 2.124 metros sobre el nivel del mar. Lo que trabajamos acá es agricultura ecológica. Desde el 2008 nació como ese cariño hacia la agricultura ecológica. Yo soy egresado del Instituto Regional Coredi. En el 2008 vino el profesional de apoyo aquí al grupo de Coredi de la vereda y nos dio una charla sobre lombricultivos, ¿cierto? A mí como que me llamó la atención, yo pues eso de qué trata, cómo es. Y al siguiente día ya tenía un kilogramo de lombriz roja californiana y había hecho una camita de 1 metro cuadrado, la había llenado pues con estiércol de bovinos y eché pues las lombrices ahí. Pero así fue que empezó como a nacer la idea. Como a nacer el cuento de la agricultura ecológica, ¿cierto? Sí, sí. O sea, se echaron las lombrices ahí y se empezaron a reproducir. Pero pues yo lo dejé ahí, ¿cierto? Y dije, pues no le encontré como mayor sentido productivo. Me vine a dar cuenta que eso era realmente interesante el día en que mi mamá sacó el humus de esa camita y se la empezó a echar al jardín. Ah, ya. Ahí vi que el jardín empezó a sacar como mejor floración, mejor color en las hojas. Sí, entonces sí. Ya me encarreté con el cuento. Yo dije, no, la agricultura ecológica definitivamente da. Bueno, ¿y cuánto llevas así? Ya son 6 años. ¿6 años con...? A mediados de este mes ajustamos 6 añitos desde que traje esas primeras lombrices aquí. Bueno, y en ese conocimiento que tenés, ¿has tenido con el SENA algún contacto o con alguna organización que te enseñe agroecología? Principalmente los primeros pinos educativos, ¿cierto?, de la agricultura ecológica, lo aprendí con Corea, ¿cierto? El Instituto Regional Corea siempre está enfocado hacia la producción agrícola, hacia el campo. Después de eso, accedí a una beca con la Fundación Aurelio Llano Posada y el Instituto Regional Coredi, pues, la Fundación Tecnológica, y accedí a la beca de una técnica profesional en procesos empresariales rurales. Administración sí, de empresas rurales, yo, que es lo mismo con otras palabras. Usted se ha movido bastante, ¿te ha gustado bastante? Sí, yo definitivamente vi que el campo es lo mío. Yo de aquí no me voy. Mi mamá y mi papá me dicen que qué rico una casita en la ciudad, que no sé qué, que donde las tías. Pero definitivamente yo no cambio el campo por nada. Ah, qué bueno, esto es un ejemplo de verdad a la juventud, que nosotros hacemos mucho énfasis en este programa porque es preocupante, los jóvenes se están yendo, usted se ha dado cuenta, se están yendo a probar otras cosas. Ustedes como familia están dando un ejemplo. Yo quisiera hablar con Tatiana, enseguida hablamos más con Alexis. Bueno, Tatiana, a mí me pareció bastante interesante porque te descubrí allá en Coredi, donde estás terminando, la mejor estudiante. Me dijo la profesora, usted es muy inquieta. Eso es bastante interesante. Yo quiero que les cuente a la teleaudiencia qué quiere decir SECAO. SECAO es Centro Experimental Comunitario Albarán Osorio. Nosotros nos enfocamos en trabajar orgánicamente en lo que más podamos, para así tener como una manera de autosostenernos. Y, o sea, y cogerle ese amor al campo, que es lo que nos ha enfocado, por lo menos mi institución Corea, a trabajar el campo, a cogerle ese amor, ese sentido de pertenencia. Claro. Nos contabas que livianamente sostenible.
Sí, porque es que aquellos que dicen que una finca autosostenible, yo les pregunto, ¿cómo autosostenible? Si realmente en el campo no tenemos aún las posibilidades de crear productos de aseo y eso, entonces siempre vamos a tener que trasladarnos a la ciudad a coger alguito, pero también de acá del campo podemos sacar las cosas que se nos presten, o sea, darle una utilización a esa materia prima que a veces tratamos como basura. Entonces es más bien como ese proceso. Y es aprovechar todos los insumos. Pero esta finca se va convirtiendo en una finca integral que tiene varios componentes. ¿Por qué no nos lo explica los componentes que tiene? Bueno, así a grosso modo, tenemos la parte que es de bioinsumos, que en sí es lo que se centra más que todo secado, donde experimentamos pues y hacemos varios... preparados a ver qué reacción tienen en las plantas, la parte de germinación, que es donde nosotros producimos pues las semillas, a veces conseguimos semillas nativas, pues esa es la idea de tener bastantes planticas, la parte donde tenemos los cultivos, que es para tenerla pues para autoalimentación y también para tener un poco en comercio, también la parte de los de las gallinas para la pues para la comida de nosotros y la parte de los cultivos orgánicos. Bueno, y todo puede tener una relación, ¿no es cierto? Sí, claro. De que las gallinas dan abono, carne, huevos. Ese abono lo utilizamos en las plantas, también para las lombrices y hacer los preparados. Esos van a las plantas van tanto a los animales como para la alimentación. Esas son las fincas integrales, me parece interesante. ¿Y las semillas de dónde las consiguen? Pues aún así son las semillas transgénicas pues, que nos tiene ya atormentados a todo el campo. Y otras es que por medio de personas que también están contagiados pues, con esta onda de trabajar orgánicamente y recuperarlo de nuestros ancestros, que dicen, yo tengo una semillita de tales, porque hacemos el trueque ahí de semillas que tenemos así nativas. Entonces ahí vamos, es un proceso muy largo y muy duro. Mira, y tú dices de hacer intercambios, a mí me tocó de pronto estar en programas tan bonitos y no sabía que hay un banco de semillas a nivel nacional, departamental, y ahí es donde uno conoce cantidad de semillas que todavía son nativas y que las podemos ir cuidando, utilizando y compartiéndolas. Los germoplasmas, ¿sabías? La cantidad de maíces que existen, frijol y todo esto. Pero yo la voy a invitar enseguida para que nos muestre un poquitico de todos estos componentes de la finca. ¿Listo? Norberto, el papá de la casa. Papá de la familia. El papá de la familia, don Norberto. Qué interesante de verdad encontrar esta familia. Estoy como repetitivo, pero van a ser un ejemplo porque es preocupante. Se está yendo la gente para la ciudad, ¿usted sabía? Sí, se están yendo. Se están yendo. La gente está abandonando el campo. Y usted, esta alternativa de producir, de ir teniendo y unidos. Una de las cosas que nos enseñaron yo estando en el campo es trabajar esa parte, lo familiar, de que se unan a trabajar en algo muy bonito que se llamaba la telaraña, pues, dentro del trabajo. ¿Usted cómo le surgió? ¿Por qué se vino de Sonsón? Yo soy desplazado. Y soy desplazado. Estuvo con problemas con... Con problemas con las culebras del monte. ¿Y vivía muy adentro, qué? Vivía más o menos a 45 minutos del pueblo. Siempre estaba retirado. Siempre. Bueno, ¿y cómo cayó aquí a Marinilla? A Marinilla caí por... Yo estuve en Río Negro los primeros 7 meses y ya luego vine a Marinilla un domingo. Me pareció bueno, entonces ya conseguí para donde venir para Marinilla. ¿Vendiste allá? No, allá sí se vendió una parte. Todavía hay una parte para sin vender. ¿Y esta es propiedad? No, esta es una casa, una finca prestada. ¿Prestada? Sí, es prestada. Ya, y entonces, ¿usted cómo ha medido con este proyecto tan bonito que se la pidan y todo? ¿Cómo ha pensado pues en eso? Pues de pronto hemos pensado más que todo, yo no sé si es el encabezado en estos cultivos y en toda la fábrica allí de bioinsumos.
Él es el que más maneja ese sistema y piensa en eso. ¿Usted le cree a sus hijos? Pues yo sí le creo y le colaboro también. ¿Qué hacía usted en Sonsón? Trabajaba en la ganadería y trabajaba el campo también. ¿Papa? Papa, frijol, maíz y esas cosas así. ¿De quién es esta finca? Esta finca es de Amparo Franco, una señora de Medellín. Ah, ya, ya. ¿Y viene a pasear? Viene muy poco. Cuando viene ella se beneficia, me imagino, de las cositas. Sí, de lo que haya, sí, se lleva de lo que haya, claro. Sí, sí, sí. Se le echa de lo que haya, pero viene muy poco viene. ¿Y antes usted había trabajado así, sistemas no, orgánicos? No, con sistema orgánico no había llegado a trabajar. Hecho venenito. Era con químicos y insecticidas. Sí. Esto solamente ahora que John Alexis entró en la idea de que trabajáramos así, que lucháramos por este proyecto así, pero anteriormente no. No trabajaba yo así, siempre era convencional todo. No, y por salud, esto es duro empezar, lo orgánico no es tan fácil, Alexis nos contará ahora más de eso, pero es un cuento interesante por calidad de vida. Eso me comentan. Por salud, sí, y ambientalmente. Pero la señora también se... Su señora se encarretó y ayuda, todos sí, ayudan. Todos colaboramos en el proyecto. Sí, sí. Sí, ahí no hay ninguno que digamos que no, que eso pa' qué o qué tal cosa, sino que todos estamos encarretados ahí. ¿Y usted qué piensa con su finquita? ¿La tiene alquilada? No, allá ya no tengo finca, yo tengo un local comercial. Ah, ya dejó la finquita. La finca la vendí. La vendió del todo. Una finquita pequeña. Bueno, yo voy a recorrer con usted una partecita de los cultivos para que nos las muestre. Listo, queda pues. Bien, vamos y los ¿listo? Miramos. Doralba, doña Doralba, la mamá de la casa, porque ahora presentamos al papá lo más de bueno. Ajá. Los seres más queridos de la familia. Doña Doralba cree en el proyecto de los hijos. Sí, cómo no va a creer uno en el proyecto de los hijos, viendo que es la vida de ellos, el futuro para ellos, porque uno ya vivió lo que iba a vivir. No, pero usted está llena de vida, está todavía muy fuerte. Ya le toca a ellos luchar con la vida. Entonces, ¿usted básicamente qué les ayuda? Pues yo les ayudo mucho en cuando ya termino en los destinos de la casa, me voy a ayudarles en la huerta, a sembrar y a deservar. ¿Tienen y a cuidar mis gallinas. ¿Tienen repartidos algunos quehaceres que usted disciplinadamente lo tenga que hacer, no? ¿O todos hacen de todo? Todos hacen de todo. Sí. Sí, señor. Veo yo aquí que las gallinitas estas están separadas, allí hay otras distintas, hay criollas, ah, estas sí, son ponedoras. Como ve aquí, sí, estas son ponedoras, esas son del proyecto de la FAO de mi hijo, Alex. Ah, bueno, sí, esas él me estuvo contando. Están poniendo huevos, ya van más de 200 huevos, yo los tengo anotados. ¿Serio? Entonces sí. Ustedes llevan registro, que sí, es tan señor. Importante, el huevo es para consumo y para vender. Consumo más que todo en la casa. Más que todo sí. Eso. La gente cree que porque no lo venden no está ganando. Están dejando de comprar el huevo que vale plata. Claro, y ya ese dicho que es que no, eso vale huevo. El huevo ya vale. Huevo ¿han ya escuchado vale, ese mucho. Dicho? Sí. 300 pesos. Sí. 10 huevos, 3.000. Entonces es importante, todo eso se va. Pero ¿con qué compran el cuido de las gallinas? Pues hasta ahora no hemos tenido que comprar porque todavía está el que le dieron. Ah, bueno, pero... Ya cuando se termine, sí, ya con la plata del que vendemos los huevos, que vendemos huevos a veces, le compramos el cuido y le ayuda con sobrados, con maíz, desechitos de... Sí, señor. Ah, qué bien. Muy cuidaditas. Y bueno, y hasta ahora también se han beneficiado de la huerta. Sí, ¿qué más que es una seguridad alimentaria? Primero, que comemos sano. Segundo, no la tenemos que comprar. Y tercero, que nos estamos comiendo algo muy, muy saludable. Sí, los veo todos organizados con camiseticas de la organización. Ah, sí. ¿Cuántos son en total? De la familia de acá. Sí. Somos cinco. ¿Cinco? Cinco, sí. Que hoy nos hizo falta Yuri. Yuri Marcela, sí. Ella me atendió a mí la llamada, sí. ¿Y quién fue la idea de las camisetas? Alexis, mi sí, hijo. Qué bien.
Pero ¿ustedes han participado con el municipio de Marinilla con alguno de los proyectos que tiene? Con el de Rodrigo Arroyave. No, no lo he escuchado. No. Cuéntenos de qué trata. No sé. Alex, en este momento se me va el cociampir. Ah, de ellos estoy en un proyecto de Manafao. También de la Secretaría de Agricultura. ¿Y de qué trata ese proyecto? Se trata también que a mí me regalaron 4 gallinas. Me dieron también para hacer la huerta, orgánicamente. ¿Ellos vienen y los visitan? Sí, señor. ¿Y les dan charlas o...? Sí, estamos en una... estamos yendo a unas charlas todos los jueves, cada 8 días. Ah, qué bueno. Entonces yo voy a invitarla para que nos muestre las gallinitas y enseguida volvemos a hablar con los muchachos. Listo. Bueno, Alexis, qué interesante todo lo que hemos visto acá, hombre, la familia. Me encanta y nos encanta a nosotros que conozcan de este proceso y que sí se puede. Me hablabas, Alexis, que la economía familiar netamente no se vive de lo que están trabajando, más sí como dijo el papá, que se suple de ello. Y eso, haciendo costos, es un dinero tal. Pero ahora, ¿de qué viven entonces? En este momento, bueno, yo trabajo por fuera también, administro un almacén agropecuario y de lo que te comentábamos ahora que tenemos un local comercial en Sonsón que está en arrendo. Entonces, ese arrendo nos sirve para suplir las principales necesidades. Pero aparte de eso, por ejemplo, el sistema de lombricultivos, nosotros vendemos lombrices, vendemos humus también por fuera por pedidos. Y ahora que tenemos el sistema de terrazas bajo un parámetro de producción escalonada, que ya en menos de un mes estamos empezando a sacar cosecha, entonces de ahí vamos a suplir muchas más necesidades de las que tenemos para la economía familiar. También me estabas explicando ahora que nunca en 6 años habían empezado a cosechar para vender. Porque todo ese tiempo sin cosechar, ¿qué pasaban los otros tiempos? Porque si hay algo que nos hemos enfocado todos es a nosotros, cuando vayamos a entregar algo, garantizarlo, ¿cierto? Entonces, durante todos esos 6 años hemos estado investigando con bioinsumos, con insecticidas, con fungicidas, con fertilizantes foliares orgánicos, a ver cuál de todos da mejor resultado y cuáles son los que realmente no sirven, ¿cierto? Que no van al caso. Entonces, durante esos 6 años nos hemos dedicado a eso, a la investigación de la elaboración de bioinsumos. Y en este momento tenemos 4 o 5 productos que garantizamos que son completamente... ¿Cuáles son? ...bioecológicos, que es el extracto de lecho marranero, el caldo de bordelés, el caldo, el biol complejo supermagro, el humus líquido y el ajidol al 6%. ¡Qué bien! Sí, entonces todo este tiempo lo han gastado en investigar y todo. Y usted lo sabe muy bien que lo orgánico es con calma, de poquito... Y despacio, pero con paso firme. Exacto. Bueno, Tatiana, es la mejor estudiante de allá. Por ahí nos chismosearon. ¿Por qué? Ah, no sé, soy una que por lo menos no dejo editar clase hasta que yo entienda y, o sea, de forma muy global, no irme tan superficial, sino entrar profundo. O sea, que ¿por qué esto? ¿Quién dijo esto? ¿Por qué? Que me demuestre. Entonces, esa es como la manera en que a mí me gusta educarme, o sea, uno interrogarse a sí mismo el por qué eso, no tragar entero, entonces eso es lo que me gusta. La profesora nos contaba, estabas vos por ahí, que vos sos muy inquieta y no dejas pasar las cosas desapercibidas, me parece muy bien. ¿Y la mamá qué opina de estos hijos tan estudiosos, tan interesantes? Me parece increíble porque imagínese que yo estudié nomás hasta cuarto de primaria. Y bueno, yo no soy tan inteligente como salieron mis hijos, yo no sé. Me parece, le agradezco mucho a Dios que tan estudiados que están. De verdad que estar muy orgullosa, sino que lo diga el papá,
¿Qué opina de esos hijos? No, pues que muy especial, y como dice la señora, que gracias a Dios que nos dio una familia tan inteligente. Sí, porque señor, nosotros el estudio que tuvimos y eso fue muy poco. Muy pero poco. Mire, está sacando la cara a los hijos por ustedes, pero ustedes también tienen su inteligencia de tener esto tan agradable aquí, que han sido calmados para llevar a cabo los distintos proyectos. Bueno, y esto me gustó mucho, ¿lo costearon ustedes o...? No, este fue un apoyo de la Fundación Nueva Urbe, que fue junto con la Fundación Rodrigo Arroyave, nos colaboraron para la construcción de la bodega. Y entonces, dentro de esos parámetros, ¿cierto?, que nosotros les dijimos para construirles, les solicitamos que si nos colaboraban de pronto con nuestro vestuario, algo que nos identificara a nosotros como familia, que nos identificara como SECAO. Como Centro Experimental Comunitario Albarán Osorio. Centro Experimental y los dos apellidos, uh-huh. Albarán Osorio. El apellido de la familia. Bueno, ¿y el papá va a seguir adelante con estos proyectos? Pues esa es la idea, si Dios quiere hay que seguir adelante, tratar de seguir con el proyecto que tienen los hijos. No dejar que abandonen la ruta, ni que la abandonemos. Sí, sí, ustedes toda la vida del campo, ustedes saben que pasan fenómenos que los campesinos se van para las ciudades a explorar, a mirar, a ver cómo, y se emocionan un poco, entonces deciden vender su finca y compran un negocio, cosa que no saben nada de eso, y dentro de esa emoción de pronto para atrás con el negocio y resultan por aquí otra vez en las veredas, pero cuidando lo que eran de ellos, de mayordomos. Es un fenómeno muy triste. Yo los felicito de verdad y son un ejemplo pues ante las comunidades, y esperemos de que nos volvamos a ver. Yo les agradezco mucho. No se pierdan el programa Día de Campo. Muchísimas gracias, don Gracias Rey. A usted, don Alexis, felicitaciones, gracias, mi niña. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo me les voy.